corona en tus sienes, en este 131 aniversario de Tuxtla Gutiérrez, con mucho amor y cariño para todos los tuxtlecos y tuxtlecas de este lugar. Con una comparsa de parachicos y chiapanecas, decenas de tuxtlecas y tuxtlecos coronaron a Tuxtla Gutiérrez en la víspera de su 131 aniversario como capital de Chiapas. Hoy fue el festejo de la corona de Tuxtla por su 131 aniversario como capital del estado. Hoy a las 3 de la tarde tuvimos un taller para realizar la corona tuxtleca, que es muy tradicional aquí. Hicimos la corona entre muchas personas, entre muchas mujeres, y la llevamos en procesión al Parque Central, donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Y la madrina, después de un parabién, coronó a la ciudad por su 131 aniversario. Esta actividad se viene realizando desde hace 31 años, cuando la Fundación Fernando Castañón Gamboa, pro museo de la ciudad, decidió colocar una gran guirnalda de flores en los pies de la estatua de Joaquín Miguel Gutiérrez, en el marco de festejos del centenario de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas. La Fundación Fernando Castañón Gamboa trabaja para preservar y continuar con las tradiciones de la cultura zoque y de Tuxtla en el Tuxtla actual. Es muy importante seguir realizando y fomentando este tipo de eventos, porque ya muchas de las nuevas generaciones no conocen este tipo de costumbres, ya no se realiza, o cuando se realiza actualmente se realiza el mero día del cumpleaños. Este festejo estuvo dentro de la serie de eventos realizados por el Museo de la Ciudad en esta conmemoración tan importante para Tuxtla Gutiérrez. Estas finalizarán con una exposición de fotografías de danza zoques en Caleidoscopio Galería Taller. Se realizó un coloquio de traslado de poderes en donde 4 historiadores tuxtlecos, jóvenes tuxtlecos, realizaron, nos dieron una plática de cómo fue lo que ocurrió y por qué se decidió traer los poderes de San Cristóbal a Tuxtla. El día de hoy se decidió hacer la corona porque pues eso es como una de las tradiciones más significativas de nuestra ciudad. La Fundación Fernando Castañón Gamboa anteriormente realizaba estos festejos en el edificio que alberga al actual Museo de la Ciudad. Esta asociación de tuxtlecas y tuxtlecos ha salvaguardado este inmueble por más de 20 años. La ciudadanía ya merece tener su edificio como museo, porque el museo sigue. Aunque no haya edificio, el museo y la fundación sigue trabajando para las y los tuxtlecos. Entonces sí, deseamos que ya regrese nuestro amado edificio para continuar con nuestras actividades del museo, y la ciudadanía misma lo pide. Así que mejórate pronto, museo, y ya vuelve a nosotros. ¡Que viva Tuxtla! Para Alerta Chiapas, Eric Chandomil.